This or Mexico. Tremendo. Me quedé loco. Yo me quedé más loca. Y yo me quedé más loco. No, mi amor, esto. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Ya saben la noticia, me imagino que sí, deben estar muy enteradísimos. Pues bueno, yo estoy muy contenta, oigan. Tenemos nueva corona para México. ¡Viva México! Ganó Camila Canto en Costa Rica el nuevo concurso de Miss Orf. Y pues bueno, estoy encantada. Estaba yo aquí trabajando en lo que va a ser el plan de actividades para Mexicano Universal 2023. Y de pronto me llegó la noticia. Estoy así, miren, ahora sí que estoy de cara lavada. Pero pues no podía no transmitir y compartir con ustedes y celebrar con ustedes este triunfo de una mexicana a nivel internacional. Qué emoción, qué gusto me da. Camila trabajó muchísimo, se comprometió mucho con esta responsabilidad de representar a nuestro país internacionalmente. Y pues ganamos, oigan. Qué padre, ¿verdad? Sí, Santi Garibaldi, qué buena generación de reinas de esa edición, ahí están los resultados. Así es, eso es lo que estábamos compartiendo ahorita en el chat de directores. Que fue un año tan difícil para sacar adelante el evento, el 2020, obviamente por todo lo de la pandemia y todo eso, pero a nivel personal, pues muchas cosas que también lo hicieron súper complicado. Conseguir los patrocinios, bueno, mil cosas de esa generación 2020 y las chicas siempre en todo momento estuvieron súper comprometidas, hicieron equipo conmigo, con todos los que estábamos involucrados en la organización y pues bueno, ahí está, ganamos para aquellos incrédulos que decían, ay, es que seguro elegiste a Camila por... Pues no, la elegí porque consideré que tenía el perfil que estaba buscando ese concurso y la verdad es que pues me da muchísimo gusto. Isca Alba, ¿ese concurso pertenece a Mexicano Universal? Pues no, no es que pertenezca a Mexicano Universal, pero a nosotros nos invitaron a participar en Costa Rica y pues bueno, enviamos a una representante, a Camila, y pues muy orgullosa, muy feliz. Muy, muy feliz de un triunfo más para nuestro país. Mexican Queen oficial, falta Ángeles y Yuridia. Sí, la verdad es que pues tenemos mucha fe. Obviamente Yuri también está súper comprometida, muy motivada. Nunca ha dejado de estar ahí, súper comprometida con esto. Y claro que sí,
Y Ángeles, mi reina, obviamente también tenemos toda la fe en ella. Manu Ouf, viva México. Yairlas, qué generación tan fregona. Cris Ramírez, tres internacionales de esa generación. Sí, qué tal, qué emoción. Magda 0225, lástima que no lo pude ver. Pues nadie lo ha visto, no lo han transmitido de manera oficial, pero obviamente el programa se va a producir, digamos, se va a editar y se va a transmitir más adelante, así que ya tendremos la oportunidad de disfrutarlo de principio a fin, todo el desenvolvimiento de Camila en esta primera edición de Miss Orf International. Y pues muy contenta. Germán Ortiz, felicidades, Reina Madre, finalizando el mes en grande. Pues muy contenta, y como les digo, yo aquí trabajando, clavadísima en el plan de actividades para el próximo año, que ya pues estamos trabajando ahí durísimo con eso. Y wow, qué emoción. Elena Sánchez, ¿para cuándo va a ir Ángeles de Oaxaca? Pues espero que muy pronto. También estamos trabajando en eso, en buscar una sede que nos dé todas las facilidades para hacer el evento. Estamos increíble, pero de verdad, súper, súper contenta. MX Uyes Poblana, la segunda en fila con corona internacional. Sí, felicidades a nuestro coordinador allá en Puebla, Jorge Maceda, que está que, bueno, pega de brincos de la emoción también. Siempre con un estupendo trabajo, muy exigente en la selección de las chicas de Puebla. Y pues bueno, un gran resultado también para él. J. Armando, toda esa generación tiene corona. ¡Qué emoción, verdad! Vamos por Yuri, por Ángeles. Graciela Ley, qué emoción, nueva corona para México y la queso, claro. La queso, ni modo. Daniel Casarrubias 99, viva México. Miss Universe MX, Camila, una mujer digna de representar a México, hermosa. Felicidades, hermosa Camila y hermosa tú. Gracias, pues miren, ay, cómo me pescaron en la facha total. Pero bueno, pues ni modo, aquí estábamos trabajando con lo que se puede, con un dedito. Jesús, 24, no cabes en México. Jesús, ay, no se empiecen a burlar de otros países, por favor. Yo creo que tenemos que respetarnos. O sea, el triunfo de verdad es para celebrar, para reconocer el esfuerzo de todas y cada una de las chicas. Todo depende de la decisión del jurado y pues bueno, en esta ocasión el jurado pues estuvo con México, consideró que era la mejor para ganar esta corona y pues nada, o sea, pero creo que hay que felicitar a todas las chicas por igual. Las Andreas y Camila, Ángeles Castro, hola hermosa, y tres coronas, claro. Jesús Zúñiga, felicidades. Biolmar, la mejor generación con Andrea Mesa, La Basarte y ahora Camila, puras coronas internacionales. Wow. Mario Vázquez MX, por dos, querido Mario Vázquez. Olivares Tani, Christap Jones, ya corona más seguido a Puebla, Reina Madre, ya viste esos resultados. Bueno, pero pues les damos la oportunidad. Ahí está, ahí está. Muchas felicidades. Diego Ramírez, estás generando unas generaciones llenas de ganadoras. Pues hermosas todas y muy comprometidas y trabajadoras. ¡Viva México! Soy Arturo Berrelleza y la queso. Yo soy Yair. ¡Viva México y la queso! Ay, Mitch Sosa, ¿cómo estás, hermosa? Falta la tuya, Ángeles. Exactamente. Manu, Yitz, Paulis, Yair, Las, Ángeles, vamos por Latinoamericano Universal, eso, vamos con todo. Kelly, Gilén, hola Lupita desde Dallas. Bebé, carito, bebé, saludos mi Lupita hermosa, ¿cómo estás, carito? Un besote también para ti. Manu, Bob, las del 2020, las mejores, espectaculares. Montenegro Jim, muchas felicidades, Lupita, tú eres gran parte de todo ese trabajo, esa generación es gracias a ti y a tu equipo, muchas gracias. Alex Mendoza, queremos el back to back. Bueno, o sea, déjanos disfrutar esta corona, déjanos celebrar con Camila
Y pues bueno, a disfrutar este triunfo para México. Favamaro 97, muchas felicidades, Reina Madre, sus resultados siempre hablen, muchas gracias. Jess Coqueta, viva México. A to the King Arthur, poblanas por la máxima corona. Gael Patsu, falta la de peluche. Pues ahí está la Yuridia, dándole con todo. Ricardo Patraca. Hola, Ricardo. Bebe Carito, mi reina. Llegó, la reina llegó. Eso. La primera Miss Orb es mexicana. Así es. Muchísimas gracias a la organización de Miss Orb por todas las atenciones con todas las chicas, con Camila. Se veía que la estaban disfrutando muchísimo, que la estaban pasando súper bien, que pues esa era la intención, que disfrutaran de este gran país, Costa Rica. Muchas, muchas gracias. Santi Garibaldi, dejen el hate y las comparaciones, disfruten el triunfo. Así es. Eddie Sodope 7, ¿va a ir Irma a Nueva York? Sí, sí va a ir. Está invitada para participar en una pasarela con Tete Rosado. Y pues por ahí, por allá va a estar. The Ultimate Box. Lupita, eres una fregona. Felicidades. Muchas gracias. Angelina 7824. Hola, buena noche. ¿Cómo está? Pues muy contenta, muy emocionada, disfrutando con ustedes. Y pues bueno, ya me pondré de acuerdo con Camila a ver si hacemos un live mañana. Para que nos comparta toda la experiencia y que nos cuente. Ayer le mandé mensajito. Pero ahora sí que preguntándole cómo estaba, cómo se sentía, que la veía súper contenta después de su entrevista privada con jurado, se veía divina. Muchas gracias también a Eva Lurem, que nos estuvo apoyando con vestuario, que siempre nos apoya con todas nuestras reinas, se veía preciosa y bueno, y feliz. Y pues ahorita ya nos tiene muy felices a todos. Cristal 5874747272. Yuri se va a traer la corona. Eso es lo que queremos. Tavo Paral, Lupita, queremos corona para Chiapas. Ricardo Patraca, felicidades, Lupita, se regresó a la corona México. Así es, una primer corona de Miss Orb, qué emoción. Graciela Ley y la queso. Y Karen Bustos falta, pues sí, no nos han dicho nada todavía de Miss Charm. Esperemos que ya pronto den señales. Tan igual que yo con nuestra Latinoamericana Universal, pero créanme que estamos también luchando para poder hacerlo pronto. Calme Tavo, ¿designarás a una nueva chica o la corona se dará en la nueva generación? Vamos a ver cómo está, cómo seguimos manejando eso. Se ganó Eduardo MM. Fan Miss SMX, Karen también, pues sí, ahí estamos esperando que nos digan qué onda con Miss Charm. Bulfrano, muchas felicidades, gracias. Falta la de Yuri, así es. Karen, no lo olviden, claro. Lo que necesitamos es tener información sobre Miss Charm. Socorro Márquez, felicidades, Reina Madre. Muchas gracias. Sinaix, yo quiero que tú seas mi maestra, pura fábrica de mujeres exitosas, caray. Muchas gracias. Dani Sánchez, los resultados de esta gran organización siempre dando frutos. Muchas gracias. OMGIFT, Miss Universe, Reina Hispanoamericana y Miss Orb de una sola generación. Y de una generación de un año tan difícil y emblemático, yo creo. Solo falta que gane Yuridia, Ángeles, Irma y Diana. ¡Claro! Y Karen, que necesitamos tener fecha para Miss Charm. Dos reinas internacionales poblanas seguidas. Exactamente. ¿Qué tal? La época de oro de NBM ha regresado a Mexicano Universal. Bueno, pues muchas gracias, muchas, muchas gracias. ¿Qué te pasó en la nariz? Nada. Nada me pasó en la nariz, me pasó en el hombro que me operé. Pues bueno, Miss Charm, pues esperemos que pronto nos den ya información sobre eso. Bueno, muchas gracias a todos. Ya, Ángeles Castro, con calma, yo estoy disfrutando mucho aquí. Ay, mi Ángeles hermosa, esperemos que pronto también ya tengamos noticias sobre eso. Lupita, Irma sí visitará las oficinas de Miss Universo, no sé, tenemos que coordinar a ver si hay alguien que la pueda recibir en las fechas que ella va a estar por allá.
Viva Puebla. Muchas, muchas gracias. Una generación excelente. Así es, mi querida Ángeles, hermosa. Bueno, deberían mandar a Karen a otro concurso. Pues sí, yo también pienso eso. Si de plano no tenemos noticias, pues ver la opción de que vaya a otro concurso. Bueno, pues oigan, pues bueno, besitos a todos, gracias. Yo sigo aquí trabajando en mi Excel, que me está volviendo un poquito loca, pero pues bueno, quería compartir con ustedes este momento. Qué emoción, gracias Camila, gracias por tu compromiso, por tu dedicación, por tu belleza, por tu preparación, por todo lo que le estás entregando en este momento a México y demostrar que los concursos de belleza sí empoderan. Si empoderan, si dan oportunidades, si nos permiten crecer y seguir demostrando que podemos alcanzar lo que nosotros nos proponemos. Así que gracias Camila y espero mañana poder conectarme contigo. besitos a todos, muchas, muchas gracias. No se estén peleando con otros países, oigan. Pero bueno, de conectarnos con Camila. Ya tiene su banda, Camila, se la di antes de que se fuera. Listo. Lupita debería tener todas las franquicias. Me vuelvo loca. Es too much. Bueno, muchas gracias a todos. Mañana espero ponerme de acuerdo con Camila y hacemos un live con ella. ¿Ok? Besitos y gracias. Sigan disfrutando mucho de este gran triunfo para México. México tiene la corona de Miss Orf International gracias a Camila Canto de Puebla. Besitos, adiós.